Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo una joya de la literatura medieval, las 45 cántigas del Códice Rico de Alfonso X el Sabio. Recoge 195 cántigas, 200 en origen, y es el primer manuscrito de los cuatro conservados, en el que se combina texto, música e imagen. Como siempre, os haré una breve reseña sobre el personaje e iré poniendo fotos del libro para que podáis contemplar esta obra magistral. Sin más, comencemos. En esta ocasión tendremos que trasladarnos al Toledo Imperial de 1221. Allí nacería Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia. A la muerte de su padre, reanudó la ofensiva contra los musulmanes ocupando las fortalezas de Jerez y Cádiz entre los años 1253 y 1262. En 1264 tuvo que hacer frente a una importante revuelta de los mudéjares asentados en el valle del Guadalquivir. La tarea más ambiciosa del rey fue su aspiración al Sacro Imperio Romano-Germánico, proyecto al que dedicó más de la mitad de su reinado. La última familia que había ostentado la titularidad del imperio eran los Stauffen, de la que descendía por línea materna Alfonso X. Junto al rey, apareció otro candidato al Sacro Imperio, el inglés Ricardo de Cornualles. En 1257, los siete grandes electores del emperador no unificaron su decisión y durante varios años el imperio estuvo vacante, ya que ninguno de los candidatos consiguió imponerse. Finalmente, Rodolfo de Habsburgo fue elegido emperador y en mayo de 1275, Alfonso X renunció definitivamente al imperio ante el Papa Gregorio X. Pero sin duda, Alfonso X destacó sobre todo en el orden cultural. Se le considera el fundador de la prosa castellana y de hecho puede datarse en su época la adopción del castellano como lengua oficial. Sus profundos conocimientos de astronomía, ciencias jurídicas e historia, y su interés por las más diversas áreas del saber, lo llevaron a impulsar la organización de tres grandes centros culturales que giraron alrededor de Toledo, Sevilla y Murcia. En la primera ciudad quedó ubicada la famosa Escuela de Traductores de Toledo, la cual, junto a compiladores y autores originales, repartidos por el resto, emprendió una ingente labor de recogida de toda clase de materiales para la elaboración de libros que el propio rey corregía y supervisaba. Movido exclusivamente por un afán cultural, el rey hizo tabla rasa de las diferencias de raza o religión, por lo que reunió a judíos, musulmanes, castellanos e italianos que colaboraron libremente y otorgaron al conjunto una proyección universal. Las obras así producidas pueden encuadrarse en tres grandes apartados: obras jurídicas, obras científicas o de carácter recreativo y obras históricas. El propósito de las primeras fue contribuir a la labor unificadora iniciada por Fernando III el Santo. El Fuero Real de Castilla en 1254 preparó la redacción de la que sería su gran obra, el Código de las Siete Partidas. En el año 1256 a 1263 y según otros a 1265, donde se recoge lo mejor del derecho romano para unirlo a las más vivas tradiciones de Castilla. Este código, de larga influencia en el ordenamiento castellano y español, supuso la recepción del derecho romano en Castilla y su incorporación a la corriente europea del derecho común.
obras científicas o de carácter recreativo son los libros del saber de astronomía con sus tablas astronómicas o tablas alfonsíes, integrados por tratados originales, refundiciones y traducciones que pretenden compilar todo el conocimiento astronómico de la época con el fin de promover su desarrollo. Asimismo, cabe registrar el lapidario entre los años 1276 a 1279, tratado con el que se describen 500 piedras preciosas, metales y algunas sustancias, y los libros de ajedrez, dados y tablas, en el año 1283. También se le atribuye a la traducción de los cuentos de Kalila y Dimna. Entre las obras de carácter histórico figuran dos títulos fundamentales: la Crónica General y la Grande e General Historia, textos cuya ambiciosa empresa es contar, el primero de ellos, la historia de España desde un punto de vista unificador, en términos nacionales y políticos, y el segundo, en cambio, se propone la relación de la historia universal. Otra importante faceta de su actividad fue alentar la creación poética, así como escribir poesía en lengua gallega. Sus 453 composiciones, entre las que abundan las de escarnio, vertidas en un lenguaje paródico o insolente que recurre a veces a la ironía mordaz, lo avalan como el primer lírico en dicha lengua. Sin embargo, es en su vertiente religiosa donde el rey alcanza sus mayores logros. Las 420 canciones que componen las Cánticas de Santa María, dedicadas a enaltecer los milagros de la Virgen María, constituyen uno de los más preciados legados de la musicalidad y variedades bíblicas. Años después, Alfonso X el Sabio falleció el 4 de abril de 1284 en Sevilla. Ahora veamos la obra de esta semana. Antes de empezar, deciros que en la caja de descripción os dejaré el enlace de la página de Patrimonio Nacional, donde podréis ver en formato digitalizado el códice. Al estar en alta resolución, lo podréis ver con gran detalle. Como podéis ver, el libro es de tapa dura con contraportada de papel. Al separar esta podremos ver el lomo en letras de color oro. El libro pertenece a la editorial Oro Viejo y la introducción, traducción y comentarios están a cargo de Luis Beltrán, profesor de literatura medieval. Consta de 405 páginas y un prólogo extenso de lo que es en sí el libro. Luis Beltrán relata la trayectoria de los códices y dónde estuvieron ubicados en el tiempo hasta la actualidad. En mi opinión, siempre rebatible, el libro es una maravilla, salvo por las fotos que trae el códice, que son en blanco y negro, que hacen que pierda el valor del libro. De ahí que os haya puesto el enlace de la web para que podáis ver en formato digitalizado esta obra alfonsina. Con esto no quiero decir que el libro no merezca la pena, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que tratándose de uno de los códices más bonitos e importantes de la literatura medieval española, podían haber cuidado ciertos detalles. De todos modos, os invito a que lo leáis y valoréis el contenido de al menos esta edición. Y también mirad el enlace y contempléis con más detalle este libro. Si os ha gustado mi vídeo, por favor, dadle like, suscribiros, comentad y compartid el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo de la Noche de los Libros y, por supuesto, si el tiempo no lo impide, que lo esté impidiendo últimamente, el sábado en la Noche de los Libros. Hasta pronto.